a los menores del barrio Belén les quedó claro, a través de jornada pedagógica y recreativa, cómo prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Que los niños no caigan en el del consumo de la droga y que nadie le, y que ellos ya tengan conocimiento de que eso es peligroso para ellos. Y yo como presidente le solicité a la Secretaría de la Mujer que nos trayera este programa con la Policía de Primera Infancia y la Recreación con la INDERBA para que ellos se diviertan. La verdad es que aquí este tipo de actividades nunca se han hecho acá en este barrio. Y entonces los niños acá les gusta mucho participar en este evento. Pues esto es un programa muy importante para que los niños adquieran conocimiento acerca del problema grave que es la droga. Porque aquí en este sector se ve mucho problema de drogadicción, muchos jóvenes se han perdido a causa de la droga, entonces es bueno que estos talleres se repitan continuamente para que los niños no caigan en ese error. Los menores conocieron cómo se pueden exponer, qué deben hacer y qué no frente a una posible situación que involucre drogas ilícitas. Porque me gusta cómo hacen las cosas de violencia y de droga y de vicio. Porque eso me ayuda mucho para mi barrio. Muy chévere porque nos hablaron de cosas nuevas que no toca fumar, ni consumir drogas, ni tomar alcohol. Que a pesar de todo, esto toca estar junto a la familia para poder cumplir nuestros sueños. Esta actividad estuvo dirigida por el Departamento de Policía del Magdalena Medio y Adolescencia, también la Alcaldía Distrital y con la compañía de padres de familia comprometidos con la protección de sus hijos.